Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de harinas de leguminosas de Estados Unidos. El día de hoy tenemos una receta muy especial, una receta tradicional europea, que son unos crossbones o unos bollos de la cruz que se utilizan en Pascua. Este pan es muy tradicional en la época de Pascua y hacen referencia a la cruz justamente. Y los vamos a hacer con el día de hoy con lenteja, con harina de lenteja de Estados Unidos. Una harina muy interesante que tiene fibra, que agrega proteína a nuestras preparaciones y sobre todo ayuda a que nuestros productos sean bajos en gluten. Entonces, tenemos el día de hoy este producto y lo vamos a trabajar. Vamos a hacer estos buns que son muy ricos, que son los bollitos, que en la parte de encima llevan una crema o una pasta simulando a la cruz. Los van a ver al final cómo los vamos a ir armando, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con nuestra masa. Tenemos muchos ingredientes en la mesa, si se dan cuenta, y les voy explicando qué es cada uno. Tenemos harina de trigo, harina de lenteja de Estados Unidos, mantequilla, sal, huevo, masa madre, masa fermentada, leche, levadura fresca, agua y un poco de azúcar, ¿vale? Todos estos ingredientes son fundamentales para nuestra receta. Esta receta es una especie de brioche, es como si fuera, es un pan tipo brioche, pero con harina de lenteja de Estados Unidos, que es nuestra característica el día de hoy, ¿vale? Entonces vamos a ir agregando como siempre nuestras harinas, nuestros ingredientes secos van primero, como en cualquier otra preparación. Los podemos integrar un poco con la mano. La harina de lenteja es muy particular porque inmediatamente cuando nos llega el harina a la nariz, inmediatamente nos refleja que es lenteja justamente. Agregamos levadura, agregamos la sal. Y una vez que ya tenemos todos nuestros ingredientes secos, en el caso de la amasadora, lo que vamos a hacer es empezar a agregar los líquidos, que tenemos leche, agua, huevo, nuestra masa fermentada. ¿La masa fermentada qué es? La masa fermentada es un prefermento, ¿okay? O una masa del día anterior. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una masa de baguette, una masa de bolillo, una masa de telera de un día antes, y esos trocitos que van quedando de que ya no alcanzan a entrar a nuestras piezas, los apartamos y los dejamos fermentar, los metemos al refrigerador y el otro día con lo que nos sobró lo agregamos a nuestra masa. Esto nos va a ayudar a darle más fuerza de fermentación, nos va a ayudar también a que tenga características diferentes nuestra masa, ¿vale? Después vamos a agregar nuestra masa madre, que para este punto todos conocemos que es una masa madre. Es un cultivo de levaduras naturales que nos ayudan y nos aportan beneficios al pan, como mayor tiempo de vida en anaquel, se vuelve más saludable, le genera aromas, texturas y demás. Después tenemos la mantequilla y el azúcar. La mantequilla solamente voy a agregar la primera parte, es decir, lo voy a dividir en dos, la otra mitad la voy a reservar y mientras tanto me voy a ir con todo lo que ya tengo en mi caso a nuestra amasadora planetaria o batidora. Vamos a colocar nuestro gancho o pala, lo que tengan ustedes, se puede trabajar con ambas. La accionamos y comenzamos a trabajar. Vamos a trabajarla aproximadamente de unos 7 a 8 minutos, dependiendo del tamaño de la batidora y dependiendo de la cantidad de masa que estemos haciendo, ¿okay? Entonces, vamos a continuar con este amasado durante unos minutos más, después vamos a ir agregando toda el azúcar, y después la mantequilla. Entonces, volvemos en unos minutos, vamos a seguir aquí revisando nuestra masa. Continuamos aquí con nuestro amasado. Si se dan cuenta, ya hicimos una liga. Es importante que sepan que esta receta incluye
un 30% aproximadamente de harina de lenteja. Lo que nos ayuda a formar el gluten es la harina de trigo. Y también vamos a utilizar en esta receta a nuestro otro invitado especial del día, que son las pasitas de California, que nos acompañan en esta serie de videos también. Y ahora las vamos a agregar. Una vez que agregamos la mantequilla y el azúcar, vamos a esperar a que se integren por completo nuevamente y vamos a agregar nuestras pasitas de California. ¿Por qué agregarle pasitas? Porque nos van a dar mucho sabor, ¿ok? Nos va a dar ese tropiezo dulce de manera natural, porque las pasitas de California no están azucaradas de manera artificial, ni mucho menos, sino, no se les agrega azúcar, sino que son de manera natural. Al secarse al sol, se endulzan con sus propias, con las propias azúcares que tienen, y de esta manera podemos agregarla a los panes y a nuestras preparaciones como un toque dulce, ¿vale? Entonces, muy bien, ya la tenemos aquí, ya integramos aquí el azúcar, la mantequilla, y lo que vamos a hacer ahora es agregar nuestras pasitas de California a nuestra receta de cross buns con harina de lenteja de Estados Unidos. Y seguimos amasando. Lo vamos a dejar un par de minutos más en la amasadora a que se integre bien. Podemos ayudarle siempre bajando nuestro caso, raspando un poco las orillas para que se integre de manera más rápida y ágil, ¿okay? Otra manera de integrar la harina de lenteja, porque puede llegar a tener un sabor potente, es tostándola previamente. Es decir, vamos a tostar nuestra harina de lenteja por unos minutos en el horno, y una vez que esté tostada, la dejamos enfriar y la podemos agregar y vamos a tener otro tipo de sabor por completo, ¿vale? Entonces vamos a dejarla aquí unos minutitos más. ¿Qué va a seguir esto? Vamos a hacer ahora vamos a bolear nuestros bollos, los vamos a dejar fermentar y por último vamos a hacer esta pasta, que es como una crema pastelera que va a ir en forma de cruz encima de nuestros bollos, ¿vale? Vamos a esperar aquí unos 30 segundos más. Listo. Ya está lista nuestra masa. Se van a dar cuenta de la textura que tiene. Vamos a ayudarnos de un poco de harina para poder trabajarla mejor. La tenemos que bajar a la mesa. Aquí en este punto, ¿con qué la trabajan? ¿Con harina de lenteja o con harina de trigo? Es exactamente lo mismo. Agregamos un poco a la masa para que no se nos pegue a la mano. Y tenemos ahí nuestra masa de cross buns con harina de lenteja de Estados Unidos y pasitas de California, ¿vale? Aquí lo tenemos. Vamos a poner un poco más de harina. Si se dan cuenta, la harina de lenteja no nos afecta en nada al desarrollo de gluten. Aquí se ve bien cómo está muy bien amasada, cómo tiene buena tenacidad, no le afecta en absolutamente nada. Ahora, ¿qué va a suceder? Lo vamos a dejar reposar aproximadamente unos 30 minutos a temperatura ambiente. Lo vamos a poner en un bowl, lo vamos a dejar tapado en una bolsa. Y una vez que esté listo, lo vamos a bolear. Vamos a hacer unas 9 bolitas que vamos a poner en una charola. Las vamos a dejar fermentar. Vamos a ponerle nuestra crema pastelera o nuestra pasta encima y los vamos a llevar al horno. Muy bien, ya tenemos nuestra masa de cross buns lista, fermentadita. Aquí se alcanzan a ver el gas dentro de nuestra masa. Y muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a porcionarla, ¿ok? Vamos a ocupar una báscula para poder porcionarla. Necesitamos también una raspa
y mientras tanto vamos a ir dividiéndolo. Para dividirlo y que sea más fácil y más parejo, vamos a hacer estas tiras para que nuestro porcionado sea más parejo, ¿vale? Vamos a dividir solamente la mitad, la otra mitad la vamos a hacer más tarde. Y entonces, con la ayuda de nuestra báscula, vamos a comenzar a pesar tantos iguales, ¿ok? ¿Cuánto? De 70 gramos, ¿ok? Vamos a ocupar tantos de 70 gramos. Recuerden que no tiene que ser 70 exactos, nos podemos pasar por uno, nos puede faltar 2 gramos, no pasa nada. Y aquí tenemos nuestros tantos. Y después también vamos a ir preparando una charolita con papel, porque los vamos a fermentar sobre una charola. Los vamos a dejar todos pegaditos. La idea es que estos bonds crezcan parejos, juntitos, y todos se horneen uno tras otro, ¿ok? Para la crema pastelera, vamos a ocupar una crema pastelera, la que ustedes quieran, la que más les guste, una receta que ustedes ya tengan súper lista, súper entrenada, para no meternos en temas más complejos. Y entonces vamos a tener nuestros bollitos. Tenemos aquí, necesitamos 9, nos falta 1. Y aquí está, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué sigue? Vamos a empezar a hacer unas bolitas, ¿vale? Entonces, me equivoqué, perdónenme, son 3, 6, 9, son 12. Son 12, no 9, entonces vamos a bolear de esta forma y los vamos a ir acomodando aquí en nuestra charola, ¿ok? Nos ayudamos con un poco de harina, si se dan cuenta, la masa funciona perfecto, se trabaja muy bien, no hay ningún tema de que porque tiene harina de lenteja de Estados Unidos no nos quedó bien, para nada, al contrario. Esto nos va a aportar muchísima fibra, muchísima proteína, proteína vegetal, que es súper buena para el cuerpo, para nosotros. Es de rápida absorción, lo cual nos ayuda a absorber rápido todos sus nutrientes, ¿okay? Y a satisfacernos también de una manera muy distinta a la proteína animal. Entonces, terminamos de bolear. Y listo. Ya que tenemos todo listo, ¿qué vamos a hacer? Con un poco de harina, vamos a poner en las manos. Voy a comenzar a presionar mis bonds y los voy a llevar a la fermentadora. Una vez que fermenten, ¿qué voy a hacer? Con mi crema pastelera, que yo ya tengo por acá en una manga, lo que voy a hacer es una cruz. Voy a hacer esto, esto, y después voy a cruzar todos y los voy a meter al horno, ¿vale? Entonces vamos a fermentar y regresamos. Bueno, pues recuerda, nuestras pequeñas bolitas de brioche, pues ya crecieron y triplicaron su volumen. Y ahora, utilizando la crema pastelera que más les guste, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a rallar de esta manera nuestros bollos. Y justamente aquí viene la cruz de la que platicamos en un inicio. ¿Vale? Ponemos huevo. Aquí tenemos una mezcla de huevo con leche. Lo que hicimos fue poner 2 huevos en la licuadora con un
un par de cucharadas de leche y lo pusimos a moler, lo metimos a esta espesor y de esta manera es más rápido y más fácil ponerle huevo a nuestros panes. Lo pueden ocupar para cualquier tipo de pan. Y pues bueno, nuestros cross buns están listos, los vamos a meter ahora al horno y van a ir al horno a 160 grados por 17-18 minutos aproximadamente, ¿vale? Entonces, una vez que salgan, los vamos a bañar con brillo y están listos para consumirse, ¿vale? Vamos al horno. Muy bien, pues bueno, nuestro horno acaba de sonar, quiere decir que nuestros buns están listos. Y tenemos aquí un poco de brillo saliendo inmediatamente que salgan nuestros cross buns con harina de lenteja de Estados Unidos y con pasitas de California. Lo que tenemos que hacer es bañarlos inmediatamente en brillo, entonces vamos a tener nuestro brillo listo y vamos a sacar nuestros cross buns. Aquí están, entonces así en caliente como están, vamos a bañarlos con brillo. Así tienen que bañarse, ¿vale? Inmediatamente. Para que se impregne todo este brillo. Puede ser brillo, puede ser un almíbar. Un almíbar en partes iguales de azúcar y agua, hierve y están listos, ¿vale? Entonces, una vez que hemos terminado de brillar todo, podemos decir que hemos terminado y ahora lo que se hace normalmente, esto es llevarse a la mesa, así como están las charolas, y cada quien ha de tomar uno de esta manera, para después comerlo, ¿vale? Entonces, estos fueron nuestros cross buns con harina de lenteja y pasitas de California. Les agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Espero hayan disfrutado el video. Esto es un pan muy tradicional para Pascua. Si alguno de ustedes ya lo ha probado antes, cuéntenos qué les parece, cómo saben con harina de lenteja, con la adición de pasitas de California. Les agradecemos mucho. Recuerden que tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Lentejas, Arvejas y Garbanzos USA, Leguminosas para la Salud, o en YouTube en Leguminosas para la Salud USA. También recuerden que pueden encontrar a Pasitas de California en Facebook y YouTube como Pasitas de California. Yo soy Kenny Curi, ahí me encuentran en Instagram como Kenny Curi. Y pues espero que les hayan gustado mucho la receta. Espero que se animen a hacerlo. Y compártanos, mándenos sus imágenes de cómo les quedaron los panes para que las compartamos en nuestras redes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.